felicidad a muchos, independientemente que es la recompensa que han de recibir por su trabajo, o el sueldo que han de recibir por su trabajo, les ayuda a poder desplazarse al estadio, les ayuda a poder cumplimentar las necesidades de una casa, o simplemente son para gastárselo en lo que les dé la real gana, que para eso se lo han ganado. Y no es respetable, no es respetable de que nadie les esté ninguneando su pequeño o gran sueldo. No es correcto y no es ético. Lo que está haciendo hoy Jesús Fernández de reunirse con los chicos, lo tenía que haber hecho días atrás, antes de que el nerviosismo cundiera en los chicos, cundiera en el equipo técnico. Porque además me consta de que tanto Sergio Montero como David Pirri, como los jugadores, han estado intentando hablar con el presidente. Y el presidente, como ha hecho con todo el mundo, se ha escondido. Y ha aparecido y desaparecido como el Ebro en el día de ayer por el estadio, para mantener reuniones que lo vea todo el mundo, menos los que le tenían que ver y escuchar, que eran sus hombres. A día de hoy, hasta este mediodía, el presidente del Tarrasa Olímpica 2010, Sociedad Anónima Deportiva, el único contacto que había mantenido con su junta directiva era el WhatsAppeo. El WhatsAppeo. Suena feo, pero es la verdad. Y no lo digo por el final, sino por todo el contexto, de la palabra. ¿Tan difícil es coger el celular y hablar? ¿Tan difícil es convocar una rueda de prensa y explicar? No lo sé. Yo, como soy una persona directa, y además también quiero explicarle a algún buen amigo mío de que yo las cosas las digo a la cara y directamente, aunque a veces utilizo la ironía, pero las digo a la cara, que yo cuando estoy denunciando un hecho no denuncio a una persona, sino denuncio un hecho. Y cuando expongo una idea y no expongo lo que yo comento privadamente o públicamente ante nadie. Lamento de que algún buen amigo se dé por aludido y que se piense de que yo expongo públicamente algún tipo de conversación personal. No es así. Yo, cuando tengo que exponer algún tipo de conversación personal, le pongo nombre y apellido. Y el contexto lo adorno no con frases llenas de flores, sino con frases contundentes y arremangándome y siendo responsable de todo lo que voy a denunciar y denuncio en ese hecho. Soy así, me parió mi madre así. ¿Qué vamos a hacerle? Yo lo que sí que estoy haciendo ver en los escritos que estoy poniendo en Facebook y que luego compartimos en Google y en Trum y en LinkedIn, o no sé cómo reoste se llama, y en Taringa y etcétera, etcétera, en las redes sociales en general,
Lo que escribo ahí es lo que yo percibo y lo que yo entiendo. Y entiendo que a una persona, independientemente haya sido la esposa del presidente del Terrassa Olímpica, entiendo de que Purificación Fernández, en este caso, es una mujer con entusiasmo que quiere llevar un proyecto cabal hacia adelante, que tiene la ilusión de hacer algo importante para el Terrassa, y que alguien está, gracias compañero, alguien está intentando meterle cosas en la cabeza, las cuales no son reales todavía, que pueden ser posibles, pero que todavía no se pueden palpar, y se le están haciendo vender de que eso está ahí palpable y se puede encontrar Purificación Fernández con un gran problema delante suyo. Y un gran problema relativo, me vengo a explicar y quiero comentarlo. ¿Relativo por qué? Porque en la actualidad es la única persona que puede autogenerar dinero a través del fútbol base para llevar el proyecto del Terrassa hacia adelante. Porque no hay otro. No hay otro. No hay nadie más que apueste por nuestro club. Nadie más. No hay nadie más. Porque ¿quién va a comprar algo sin fútbol base? ¿Alguien va a coger la primera plantilla, vamos a tirar dinero? No, la gente no está para tirar sus ahorros, ni ¿lo harían ustedes, tirar su patrimonio? ¿O invertir su patrimonio a cambio de nada? Yo no lo haría, meterlo ahí altruistamente, y además que sabes que domingo tras domingo te puede caer la crítica, te puede caer la hostia encima, que estás exponiendo tu tiempo y tu dinero. Y ella es la única que se puede nutrir a través de esa suerte de tener el fútbol base bajo su poder. Se puede nutrir económicamente para poder potenciar la primera plantilla, y además expuso en este medio de comunicación una idea que para mí es válida y respetable, independientemente de quién la ha acompañado hasta ahora, del por qué ha estado callada, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nadie más. No hay nadie más. ¿Qué vamos a tener? ¿Un vacío de poder? Hace años, cuando se producía un vacío de poder, todos sabemos lo que sucedía, de que se nombraba una junta gestora, y esa junta gestora, hasta que venía alguien, pues iba mandando y dirigiendo las directrices del club o de la entidad. Actualmente no puede ser así, porque el fútbol base sí que es un club social con unas limitaciones, pero la primera plantilla es una empresa totalmente privada. ¿Y quién se va a poner si no está el presidente de la empresa, ya que todos los miembros de la junta directiva son colaboradores, los cuales no ni tienen, ni quieren, ni pueden, y así me lo han trasladado a mí, algunos de ellos, invertir de su patrimonio porque no pueden hacerlo, ya que eso es el sustento de sus familias? Vamos a ver si Purificación Fernández hace la apuesta de
de quedarse con la primera plantilla, porque además, va a ser una apuesta que va a ser digna de tener en cuenta, porque ella sí que sabe más o menos lo que puede ir ofreciendo, ¿no? Porque supongo que este comentario lo tendrá ahí, está asesorada por personas que están vinculadas a la primera plantilla, están vinculadas al fútbol base y lo deben de estar estudiando por dónde tiene que ir el ofrecimiento, y evidentemente no va a ser la cantidad que pretende sacar el gestor que lleva el trámite de la venta. Y va a llegar un momento que va a tener que sospesar, que yo creo que es lo que se está dilatando, para que sepa que lo que está vendiendo no vale nada, y entonces llegue una oferta pues razonable, muy razonable, pero muy por debajo de las cantidades que se están especulando, y Purificación Fernández se haga con el primer equipo, y a partir de ahí, rodeada de gente de fútbol que ella tiene y de algún consejo de algún buen amigo, pueda trazar lo que es el futuro del Tarrasa Fútbol Club. Dudo muy mucho, y vuelvo a repetirlo y no les quiero cansar, de que de la panacea, de que haya algún empresario que apueste por el tema, y se lo va a tener que guisar y comer ella con sus colaboradores. Además, el quedarse el Tarrasa Olímpica 2010 va a resultar arduamente difícil, porque es una empresa que, tal como conocíamos, al menos hasta hace unos días, no quiero decir en la actualidad, porque si se quiere hacer una venta, supongo que alguien intentará más o menos maquinar una cosa, porque sí, dicen que se quiere vender el que no es, que es una empresa que no tiene deudas, que no venda a nadie, no debe a nadie, etcétera, 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 etcétera. Cosa que sabemos que eso es incorrecto en una parte. Porque deuda sí que tiene con algunos trabajadores. En primer lugar, con la primera plantilla que está ahí. En segundo lugar, con Pepe Mármol y su esposa. Desconozco si hay algún trabajador más, como la secretaria y tal, que esté al día de cobros. Y luego lo que no sé si sean, no lo sé porque no lo he consultado hoy, cuidado, no es otra cosa. Lo que no sé si las obligaciones que hay con el Estado de presentar números y esas sanciones que te caen por no hacerlo, ¿están al día o no están al día? Si se quiere poner a la venta, tienen que estar al día. Si no, pues evidentemente se hará caso omiso y no hay ningún imbécil, porque no lo hay, de que se quiera chupar ese caramelito con un envoltorio que raspa cuando se te mete en la garganta. No lo hay. Y por eso quiero remarcar de que el único proyecto válido que yo palpo en la actualidad es el de Purificación Fernández. Evidentemente, ella tiene la obligación, y además yo la vi valiente y creo que lo hará, de exponer, una vez tenga claro si se va a quedar o no se va a quedar con la primera plantilla, exponer públicamente cuál es su proyecto de club del Tarrasa. Porque lo que ha de tener claro Purificación Fernández es que va a estar en el objetivo de mira de toda la afición del Tarrasa. La van a analizar cada gesto que tenga. El primer gesto va a ser el que ella comentaba
su proyecto de fútbol base que está ahí, ¿eh?